Cruz y el Club Natación Covadón, Grupo Covadón. Santolaya, Santolaya, que sois únicos. ¿Eh? No hay, como nosotros no hay dos. Lo lleváis de calle. De calle, de calle. Sí. Tú mira sí. La grada. No, no, de todo, mira, todo. Miramos a todo. Eso sí, sí es Santolaya. Sí, sí. Entrenadores, ganadores, campeones de Europa. No, pero además soy buenísimo. ¿Cómo te fue la tarde? ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Qué? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y la orientación? Cuéntame algo. Porque la orientación, había... tirábamos los roques. ¿Sí? Tirábamos y tirábamos por los roques. Y cuando veíamos los amarillinos, dábamos la vuelta. Sí. Y después a seguir otra vez y a buscar más. Sí. Puntos de referencia. ¿Qué ibas acompañada también? Sí, sí, sí. ¿Cuántos? Sí, yo ¿no? siempre voy acompañada por los mejores. Claro, claro. Llevamos un entrenador allí a un lado y entonces digo yo, no, porque después van a castigarme y darme caña en el entrenamiento. Claro. Para que vea que entreno cuando él me entrena, que lo hago bien. Diego. Si no, date cuenta. Diego lo tomó de calle todo, Diego. O sea, todo. Yo cuando lo veo. Ay, es increíble, ¿no? No, yo no lo siento, vaya. Victoria, el año pasado habías corrido esta... Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue? Compara un año con otro. Esta estaba peor, ¿eh? Vamos, estaba más así, más batida. ¿Y luego qué estaba? ¿Más fría? Porque, no, bueno, yo, con el traje no, no se nota, ¿no? No, no, no. Yo voy con bañador normal. ¿Sí? Y algo de tanto del bañador, no lleva freno. No, yo no nado con el freno, yo no. Nado con bañador normal porque tiene más largo de la piel. Sí, porque... Porque neopreno quita frío. Eso. Flotes más, vamos a lo que pasa es que si no estás acostumbrada a él, también molesta, ¿no? Yo estoy acostumbrada porque aparte soy imitadora. Entonces, de neopreno no, pero no es lo mismo. La mayoría aquí permite, pero la mayoría no permite nadar con neopreno. Puedes nadar, pero entonces sí. no te clasificas. Sí, sí. Aquí sí, aquí a la que entró con neopreno como a la que entró en bañador normal. Sí, sí, sí. Es válido, pero la mayoría, el 90 y tantos% de las travesías, sí. El neopreno se te descalifica, vamos, no entra. No vale, no vale. Puedes nadarlo, pero no te clasificas. Entonces, ¿la experiencia positiva? Muy positiva. Claro, ya te veo. Este año es que todes. Es que me apetece bañarlo a mí, que no me también. Claro, y yo... si hay que hacerlo otra vez, se hace. Claro que sí. Victoria, gracias. Y venga, y al Club Natación Santolaya, que sois la hostia, sois la hostia. La hostia. Es verdad. Este es entrenador nuestro. Y fue nadador. Sí. Voy a hablar con él. ¿A quién? A José. 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 A José.